Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Yo soy Piculincito. Yo soy Piculín. Y yo soy Galletita. En este video vamos a hacer algunos retos que... ¡de peluche! Exacto, que nos los prestó Piculincito. Gracias Piculincito, ¿eh? Y también vamos a ocupar por acá que están... algunos balones, miren. Sí, cajones, y unos vasos. Así, vasos, y unos peluchitos. Tarjetas. Y peluches poquito. Y así que quédense viendo el video hasta el final para que ustedes puedan ver el castigo exacto. Pero al último va a pasar el castigo, que es el que menos gane tendrá su reto. Así que hay que comenzar con el primero, que es el de los peluches. Bueno, vamos. ¡Tira los peluches! Son demasiados, ¿eh? Sí. Piculincito tiene una gran colección de peluches. Bueno, también nosotros le pusimos un poquito. ¡Hace ejercicio! ¿Por qué no? Ahí está. No. Ay, ya están. Faltan dos. Bueno. Y bueno, pues se va a tratar de... Piculincito. Los vamos a poner todos acá en el centro. Y pues... una persona va a estar aquí y él va a tener que jalarlo así y soltarlo. Cabeza, que, bueno, pues vamos a seguir acomodando todos los peluches y nos vamos a tener que vender los ojos para no poder ver. Bueno, pues ya que nos vendamos los ojos, vamos a iniciar a jugar la tarde. Bueno, sí, como ven, ya nos vendamos los ojos, vamos a empezar a jugar. No sé dónde estoy viendo, no sé dónde está la cámara. A ver, ¿está? ¡Allí! ¿Está ya? No sé, ¿quién sabe? ¡Allí! ¡Pero empecemos! Allí. A ver, creo que vamos, que estoy por acá. Ay, sí. A ver, van a poner ¿cómo? Vamos a poner... Bueno, pues, vamos a iniciar. Piculincito lo va a hacer con los ojos cerrados. Así que, vamos a iniciar. Sí. 3, 2, 1. ¡Listo! Bueno, pues ahora, como ven, ya terminamos. Ahora vamos a contar los peluches. Vas, Piculincito, tú primero. Uno, dos, tres. Tres. Ahora, Tony, ¿cuántos tiene? ¿Y Piculín cuántos tiene? Uno. No, pero... dos. Pero... ¿tres? Chin champú, pero mover la tijera. ¿Sí?
bueno. Es. No, porque la otra podemos empatar si él gana. Exacto, entonces yo voy perdiendo. Ah, sí, es cierto. Bueno, pues ahorita vamos a tener que barrer. No, es cierto. Este va a ser el que soporte más con este dedito. Con el índice, creo. No, el índice es este o este. Bueno, quién sabe, con este dedo, tenemos que mantener la escoba y el que la tenga más tiempo es el que se lleva este punto. No es por tiempo, pero a ver quién gana. Pues a iniciar. 3, 2. Inician 3, 2, 1. ¡Ya se me cayó! La de tres rondas, la primera he ganado yo y la segunda no, bueno, pues como se vio, Piculín ganó por default porque casi rompo y mato el cuadro, entonces va a perder el que se equivoque. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Él va a tener uno, él va a tener que poner sus rodillas. Dos, uno, yo se lo lanzo y así. Y el primero que cometa el error será el que pierde. Así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar en 3, 2, 1. Comenzamos en 3, 2, 1.
yo, bueno, tres ganan. Y Piculín, solo pues, como perdió, Piculín le toca un castigo de taquito a la cebolla. A la cebolla. Vamos a ponerle unos. Ya. Ahora. Esperen. Ya me estoy dando alergia. ¿Alergia? Vamos. ¡Mordida! ¡Mordida! No puede ser. ¿Está bueno? No, pues creo que no funcionó, no fue un castigo, así que segundo castigo. No es cierto. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó, no olviden suscribirse. Y activar la campanita como si fuera. ¡Bye! Exacto, como Piculincito, como lo que dijo Piculincito. Así que si ustedes quisieran. Y de la iglesia, sí gané dos vidas. Entonces, si quieren otro video, pónganos en los comentarios qué otro video les gustaría. Y pues, no olviden darle su like, como dijo Piculincito. Y el nos olvidábamos de algo. Los Instagrams se los dejamos por aquí. Y los saludos al último de este video. Bye. Bye.